Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Rosa. Cristian, buenas noches. José, muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Gracias, igual un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes. Ya vamos con la sesión 2 de la semana número 2. Cuando estamos iniciando el curso, a veces sentimos que va a tardar mucho, pero una vez arrancando, el tiempo va volando y las semanas van pasando súper rápido. Ya ven, ya 2 días más y vamos a finalizar la semana número 2. Y ahí nos quedan 2 semanitas por esas. Así. Ya está, sí. Ni se sienta. Vamos a esperar unos minutitos a que se incorporen los demás compañeros para poder dar inicio. Para mientras, si alguien tiene alguna duda o algo de lo que hicimos el día de ayer, si han tenido algún problema con la plataforma, si ya han realizado los exámenes, ya realizaron el test de ayer. Sí, ya. Solo una duda, la semana pasada era la sección 1 uh-huh. o la 2. La 1, esta es la sección 2, sección 2. Y no sé, ¿verdad que no se puede adelantar sin mientras no hemos visto el tema o sí? Sí, se puede adelantar. Usted puede, tiene tiempo. De hecho, eso es bastante importante. Usted puede ir avanzando, no hay ningún problema. No es necesario ir así al día. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Sí, lo importante es que ustedes tengan todos los exámenes. Y ese es el progreso, eso es lo que la plataforma evalúa. Ahí va quedando su nota. Si hay algún laboratorio incompleto, me le van a estar llamando para que lo hagan y que se pongan al día. Ah, ok, muchas gracias, entendí. Bueno. Con la función sustituir, ¿alguna duda? Ajá. Ayer me estaban preguntando sobre la función sustituir. Bueno, si no hay ninguna duda, no hay, me imagino que ya cuando estemos en la práctica van a surgir. Claro, como en los chats. Ay, ay, ay. Bueno, está bien. Vamos a tratar de aclararlo un poco ahora. No se preocupen. Que, bueno, antes de iniciar, este es el laboratorio que teníamos para la clase de ayer. El día de ayer teníamos comparación de datos con las funciones indirecto y concatenar. Estuvimos comparando los precios, las características de dos productos al mismo tiempo. En la clase anterior, la semana pasada, lo hicimos, pero para buscar, para conocer en sí los datos de un solo valor. Y ya de esta forma, lo hemos estado comparando. Vemos dos productos al mismo tiempo y así nosotros podemos determinar por qué camino nos vamos. ¿Cuál es el más barato? El más caro, cuáles son las características que me está brindando. Aquí está el laboratorio. Esta semana tenemos 1, 2, 3, 4 laboratorios. Y ustedes los pueden realizar en el momento que ustedes desean y si tienen bastante tiempo, como les decía anteriormente, incluso pueden terminar toda la plataforma de una vez y ya de ahí usted solamente se queda a estarse conectando a las clases
porque eso es fundamental también, es otro requisito. Si no se conecta, tenemos problemas porque ese es otro puntaje que se va anexando, que se va sumando. Y así vamos aclarando dudas también y vamos aprendiendo un poquito más todos. No les compartí pantalla, ¿verdad? No. Ay, no. Ay, ay, ay. Bueno, aquí tenemos el laboratorio del que les estaba hablando, que ya tenemos que tener resuelto. Aquí está el ejercicio de comparación que estábamos haciendo el día de ayer. Y si hay alguna duda, no se preocupen que aquí vamos a aclarar y vamos a conocer ahora otra función con la cual se nos puede hacer mucho más fácil la búsqueda. Ay, no, no les compartí. Bueno, ya que estamos, aquí otro, ya se están agregando. Esperemos que en el transcurso de la clase se puedan incorporar. Bueno, el objetivo de la lección 2.2. ¿Me puede ayudar Rosa a leerlo, por favor? Rosa María. Nada, rojo no está mal en la boca, pero... Ay, perdónenme, perdónenme. No, tranquila. Ay, no. Vaya. Liz dice, lista de validación con función buscar B. Okay. ¿Me escuchan? Sí, el objetivo vamos a leer. Ah, el objetivo. Uh-huh. Lograr que los participantes utilicen la lista con validación de datos y la función buscar B en la elaboración de facturas digitales. Muy bien. Antes de comenzar, quiero... Sí, hasta ahí. Muchas gracias. Antes de iniciar con el tema, quería consultarles si ustedes ya han trabajado con la función buscar V. Tal vez. En el anterior. En el curso anterior, ¿verdad? Vaya, eso es importante. Uh-huh. Eso es importante saberlo. Ahora sí. No sentir como que estamos hablando un idioma diferente. Entonces ya conocemos la función básica. Vale. Las listas de validación con función buscar V. Las listas de validación de datos con la función buscar V nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función buscar V, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. No sé si ustedes ya realizaron pruebas del ejercicio que hemos estado haciendo desde la semana pasada de los teléfonos. Si ya aplicaron esta función para buscar las características. Quisiera saber si han tenido esa inquietud de probar si funciona de esa forma. Cristian. No. Bueno. Okay. Entonces, en el transcurso de la clase, vamos a realizar un ejercicio y así nosotros luego tomamos una decisión de qué camino nos es más viable. Bueno, continuamos. Por ejemplo, en una hoja de Excel, tengo información sobre diferentes clientes y artículos ubicados en una base de datos de la empresa. Primero, debemos crear la lista de validación con los códigos de cliente y artículos, ya que son los datos de la primera columna de las bases de datos. Y la función buscar V utiliza datos de la primera columna como referencia. Esta es una característica principal de la función buscar V, que los códigos
de los productos o de lo que nosotros estemos trabajando estén en la primer columna. Si no tenemos algo que sea así bien, bien claro, algo único a lo cual pertenecen determinado rango, la función buscar V no nos va a funcionar perfectamente. No tenemos nombres definidos. Ahora bien, aquí tenemos una captura con las bases de datos que nosotros tenemos en las dos, en el archivo de Excel que nos comparten. Una hoja donde se encuentran los clientes, en donde aquí tenemos código de cliente, los nombres del cliente y los apellidos del cliente. Código de artículo. Esto está en la siguiente hoja. Tenemos el nombre del artículo, la marca, el modelo y el precio. Y cada hoja con sus respectivos valores. Una vez tenemos ya nuestra base de datos, pasamos con las listas de validación. Una vez tenemos las listas con validación de datos de los campos código de cliente y código artículo en la factura electrónica, utilizamos la función buscar V para extraer los demás datos de ambas bases de datos y rellenar la factura con los campos solicitados. La sintaxis de la función buscar V para agregar el nombre del cliente a la factura, dependiendo el código seleccionado, es la siguiente. Igual buscar V. Abrimos paréntesis y tenemos a C12. C12 viene a ser el valor buscado. En este caso, el código del cliente. Punto y coma. En este caso, dice, nos está llamando a una hoja que se llama cliente y está haciendo referencia al rango A1 a F23. Esa es nuestra matrix. Disculpe, ingeniero, dígame que la interrumpa. ¿Y este signo a qué se refiere? Ese signo de admiración hacia abajo lo que indica es que estamos llamando a una hoja. Cuando lo vean así, y lo que nos indica es que ahí estamos haciendo un enlace a otra hoja del libro. Porque en la hoja, en la base de datos que nos comparten, tenemos tres hojas. Una hoja en donde tenemos la factura digital y es ahí donde aplicamos esta función. Tenemos una hoja para cliente y tenemos una hoja para el producto. Entonces, como aquí estamos buscando en C12, en este caso creo que es el código del cliente. Es el cliente. Aquí en esa C12 tenemos el código. Entonces, vamos a llamar a la hoja que se llama cliente porque ahí está la base de datos de nuestro cliente. Y seleccionamos el rango donde se encuentra, donde está toda esa base de datos, toda la tabla. Luego tenemos punto y coma. Nos sigue este número 2. Este número 2 corresponde al indicador de columna. Vamos a subir un poco aquí. Como vemos que le está llamando a cliente, cliente es esta hoja que tenemos aquí a la izquierda. El nombre del cliente está en la columna 2. Aquí esta función va contando las posiciones. Aquí casualmente la base de datos inicia en la columna A y por ende se nos hace mucho más fácil interpretar que la posición sería la B y sería la número 2. Pero ya al momento de seleccionar independientemente de la posición, la primer columna sería la que está dentro del rango. Si hay más columnas afuera, a la función buscar V no le interesa. Él solo se va a centrar en lo que tiene en su círculo, ahí encerradito. Entonces, como el nombre del cliente está en la posición 2, aquí abajito, dice 2. Luego, punto y coma, falso. ¿Por qué agrega falso? Porque nosotros queremos una coincidencia exacta, no queremos aproximaciones, no queremos que Excel, si no encuentra el valor, nos dé otro, porque en ese caso estamos buscando un cliente, no tiene lógica que si Juancito, que si Juan Camilo vino a comprar y yo le pongo que me, al momento de buscar, ingreso su código y le pongo ahí que me dé un valor aproximado, me va a dar el código de María Teresa. Podría ser.
porque me va a devolver el primer valor que se parezca o que tenga una coincidencia con lo que yo estoy buscando. Entonces, si hay otro código parecido, similar, o el nombre, algo, o algún campo está bastante relacionado con el que yo busco, él se detiene ahí y ya no me sigue la búsqueda. Entonces, como quiero que me dé exacto lo que yo estoy buscando, si yo quiero color azul, 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 ese me tiene que devolver. Por eso le ponemos falso. Ahora bien, sintaxis de la función buscar V para agregar el nombre del artículo a la factura dependiendo del código seleccionado. Tenemos aquí igual buscar V en D6, el código del artículo. Y aquí en el punto y coma artículo estamos llamando a esta hoja. Este de artículo aquí va a variar dependiendo del nombre que nosotros le asignemos a las hojas. Cuando veamos este signo de admiración hacia abajo, significa que estamos llamando la matrix de otra hoja y aquí tenemos el rango. Algo fundamental sería trabajar con las referencias absolutas. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos anclada la matrix y esta, ya cuando nosotros apliquemos una serie de rellenos, estos datos no se estén moviendo y la matrix quede ahí fija, bloqueada, y posteriormente quizás solo seguir modificando en la posición de las columnas en la cual se encuentra el valor que nosotros estamos buscando. Y de igual manera le indicamos falso porque queremos una coincidencia exacta. Aquí tenemos una imagen de la factura que vamos a estar realizando y nos quedaría de esa forma. Vamos a pasar a lo que es el video. Dejaré de compartir mi cámara. Y les voy a compartir el audio de este video. Compartir audio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la lista de validación de datos con la función buscar V. La lista de validación de datos con la función buscar V nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función buscar V, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. En este ejemplo, tengo la estructura de lo que es una factura digital y tengo los datos en diferentes hojas. Por ejemplo, tengo los datos del cliente, tiene el código, el nombre, el apellido y otros datos que no vamos a utilizar en este ejemplo de factura. También tengo lo que son los datos correspondientes a los artículos, código de artículos, los artículos, la marca, el modelo y el precio. Vamos a comenzar a trabajar en nuestra factura digital con estas dos potentes herramientas de Excel. Primero tenemos que crear una lista de validación de datos y para eso primero vamos a asignar un nombre a esas celdas. En este caso las vamos a llamar código de cliente. Código de cliente. De la misma manera lo vamos a hacer con los artículos. Código de artículos. Recuerda que no podemos dar espacio, por lo tanto vamos a dejar ese rango con un solo nombre sin establecer guiones para separarlos. Y ahora voy a crear mi lista con validación de datos con lo que es la herramienta de validación de datos. Si ya tenemos el rango asignado a esas celdas, lo podemos hacer de esta manera. Código de cliente igual código de cliente. Aceptar
Y ahora tenemos la lista con los códigos de los clientes. Vamos a hacer eso mismo con lo que son los códigos de artículos. En este caso, vamos a seleccionar todo ese rango de celdas. Ya están lo que son los códigos de artículos. Ya tengo esa lista de validación. Le doy aceptar. Muy bien, lo voy a escribir de nuevo. Código de artículo. Aceptar. Veamos cuál es el error que me está generando lo que son los códigos de los artículos. De nuevo vamos a hacer la selección. Lista, igual, código de artículo. Vamos a ver, código de artículos. Si te fijas, una letra era el error que me estaba generando. Ahora sí, aquí tengo lo que son los códigos de los artículos y tengo lo que es los códigos. Vamos a ir asignando por orden. Ahora sí, vamos a utilizar lo que es la función V, buscar V, para complementar esta lista de validación. Buscar V. Esta función la trabajamos en lo que es el curso de Excel intermedio. La referencia, el valor buscado, es la celda de referencia. La matriz, en este caso, se encuentra con los clientes. Agregamos toda esta matriz y la terminamos en lo que es la barra de fórmula, el indicador de columnas. Quiero que me traiga el nombre de estos clientes. Estos se encuentran en la columna número 2 de esta matriz. La coincidencia aproximada, en este caso, que voy a utilizar es el valor falso. De esta manera me aseguro que el dato que la función me va a generar es correcto. Dice que el código número 7 corresponde a Ruth Elizabeth. Una de las ventajas de trabajar con la lista de validación de datos y la función buscar V es que solo necesitas hacerlo una vez y al cambiar el código ella va a cambiar posteriormente el nombre. Hagamos lo mismo con lo que son los artículos. Buscar V, el valor buscado es el código, la matriz a donde va a realizar la búsqueda, en este caso es la hoja donde tenemos los artículos, agregamos el rango de esa matriz, el valor buscado se encuentra en la columna número 2. Y el rango, en este caso, siempre utilizo falso para que el valor sea correcto. Mira, el código número 3 corresponde a un cable VGA. Cambiamos el código y va a cambiar lo que es el nombre del artículo. De esta misma manera, lo que tienes que hacer es agregar lo que es el precio unitario. El valor buscado siempre va a ser el código, la matriz donde vamos a generar la búsqueda siempre es el artículo, seleccionamos todo el rango de celdas, el precio se encuentra en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Agregamos el número 5 a nuestra función, falso. Y dice que el precio de este disco duro externo corresponde a $100. En este caso, como es una factura digital, ya tengo la fórmula para multiplicar las cantidades por el precio unitario y el total de venta. Tendríamos que hacer eso dentro de esta misma función. Te recomiendo hacer lo que es una referencia absoluta para que puedas practicar la serie de relleno. Lo que sí tendrás que hacer es llenar cada una de estas diferentes
celdas con lo que son los códigos de los artículos. Espero que este tema lo puedas poner en práctica. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, les estoy compartiendo ya la aplicación de Excel. ¿Me indican, por favor? Sí, está. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos ya el diseño y vamos a iniciar aplicar lo que son las funciones. Rosa, ¿me puede indicar, por favor? Bueno, ¿me puede ayudar? Y me indica con qué vamos a iniciar. ¿Qué es lo que haremos primero? Lo de las listas. Ok, lo de las listas. Entonces, vamos a hacer primero la de los clientes. Ok. La del código del cliente. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos para crear una lista desplegable? Datos. Validación de datos, muy bien. Ahora lista. Muy bien, en permitir le damos lista. Y en el origen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la otra página para buscar. Ok, entonces nos vamos a la hoja de los clientes. Y ahora. Sombrear ahí el código del cliente. Muy bien, sombreamos todo el rango de los códigos de los clientes. Volvemos a validación. Y ahora simplemente hacemos clic en aceptar. Verificamos nuestra lista y efectivamente ya está. Ya estamos llamando a los códigos. Ahora, ¿qué haremos? Cristian, ¿qué podemos hacer? Sería los códigos de artículos. Okay, muy bien, vamos a hacer los códigos. Entonces, seleccionaremos el rango donde lo queremos aplicar. Ahora, nos vamos a dirigir a dónde. ¿Qué vamos a colocar? En origen, ¿qué vamos a seleccionar? Hola, hola. Vamos a marcar lo que son los códigos de los artículos. Nos vamos a la hoja. Y seleccionamos la hoja que se llama artículo. Y seleccionamos el rango de los códigos de los artículos que ya tenemos registrados. Y simplemente hacemos clic en aceptar. Le damos la factura. Vamos a verificar. Efectivamente ya tenemos la lista desplegable con todos los códigos de los artículos. Ahora, Claudia, ¿qué podemos hacer? ¿Me puede ayudar, por favor? Hola, perdón, casi no lo escucho. Ay, vaya. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora?
ya tenemos aquí la lista desplegable para los clientes y la lista desplegable para los códigos de los artículos. Tendríamos ahora que para hacerlo para artículos. Aplicar la función para llamar al nombre del artículo. Ok, ¿cómo sería la función? ¿Con qué función? Sería buscar V. Buscar V. Muy bien. Ahora, la matrix, bueno, aquí los argumentos de la función me están indicando los valores que voy a necesitar. En este caso, ¿quién sería mi valor buscado? Sería D16. Muy bien, ya marcamos D16. Ahora me dice matriz tabla. ¿Quién sería mi matrix? ¿A qué hoja vamos a llamar? La tabla de artículos. Muy bien, nos vamos a dirigir a la hoja de artículos y vamos a seleccionar nuestra tabla. En este caso, lo podemos hacer aquí directamente desde donde inician los códigos, porque es dentro de ese rango donde se encuentran los valores. Partiendo de que en la primera columna nosotros tenemos los códigos con los cuales a los cuales pertenecen las diferentes características. En este caso, en el A01, esto nos está indicando que ese pertenece a la computadora, que la computadora es una marca Dell. Aquí tenemos el modelo y el precio. Como ya seleccionamos nuestra matrix, presionamos punto y coma. ¿Qué valor era el que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos mostrar? El nombre del artículo. Ok, el nombre del artículo. ¿Y en qué posición tenemos el nombre? En la columna 2. En la columna 9. Muy bien, en la columna 2. Gracias. Y ahora, ¿sería verdadero o falso? Falso. 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 Muy bien, muchas gracias. Y cerramos paréntesis porque ahí ya finaliza nuestra función. Verifiquemos. Aquí está. El código 6. El nombre es cable USB. Vamos a verificarlo. Código 6, cable USB. Muy bien. Ahora, si aplicamos relleno, este momento me está funcionando. Vamos a seleccionar más código. 4. El 1 no lo tenemos. El 2 tampoco. El 3 tampoco. Aquí me dice que el número 4 es el iPhone. Vamos a ver. IP phone. El 5 es un switch. El 7 es un regulador con batería. Y el artículo 2 no me lo reconoce. Y el artículo 2 es una impresora. ¿Cómo vamos a hacer
para que me reconozca estos valores? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos corregirlo? En la celda G16, de anclarlo para que no se muevan las celdas. Ok. Vamos a anclar. Me dice D16, ¿verdad? G16. Vale, muy bien. Entonces me coloco aquí en la función, en el valor buscado, y vamos a presionar F4. ¿Qué más nos falta hacer aquí para que esto no funcione? El 6 es un cable USB y me está diciendo que el número 4, el código 4, también es un cable. ¿Qué nos estará faltando? Sí, en la G, siempre en la G16, no era de anclar la D, la D16, sino que era de anclar el artículo A3, o sea, el rango de... Ajá, el rango de nuestra matriz. De la matriz. Correcto. De la vale. A3 a la D11. Vale. Ese era. A este se lo quito. A ese se lo quita, sí. Vaya, se lo voy a quitar. Presiono otra vez F4, ya está. Y selecciono el rango y voy a presionar F4 para anclar esa referencia y F4 otra vez aquí. Sí, ahora, así. Ya está. Vaya, muy bien. Vamos a hacerlo. Vaya, muy bien. Verifiquemos, el A3 es un cable VGA. Muy bien. El código 2 es una impresora. Aquí está. Perfecto. El 5 nos está diciendo que es un switch. Ahí está. Muy bien. De esa manera, ya tenemos aquí resuelta esa parte y ya anclamos la columna, perdón, el rango de nuestra matrix para que no se esté moviendo cuando nosotros realicemos el relleno. ¿Qué nos haría falta? El precio. Vaya. Vamos a ingresarle que este cable cuesta 15. Vamos a ponerle 50 cantidades aleatorias. ¿Cómo voy a realizar ese valor ahí? Ahí creo que fue el único que nos borraron. ¿Cómo vamos a saber cuál es el total de ventas, así como en los demás? Solo esta no tiene fórmula. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a calcular la venta?
José. No se tendría que multiplicar la cantidad por el precio. Ok, igual cantidad por el precio unitario. Así sería. Aquí en las demás porque ya las tenemos. En la plantilla que nos entregaron solamente se la habían borrado a esa. La volvemos a asignar y quedaría así. Ahora, ¿qué nos hace falta? Saber el total de la venta. Ajá, nos vamos aquí abajo. Aquí ya la plantilla ya estaba lista. Aquí tenemos que nos hace la sumatoria, pero en la parte de arribita, el nombre del cliente. Ajá, el nombre del cliente. Eso es lo que nos hace falta. ¿Cómo vamos a sacar el nombre de este cliente? Igualmente, con la fórmula de buscar B. Igual. Bueno, buscar V. ¿Quién sería mi valor buscado? El código de cliente, C012. Ok, muy bien, C012. Ahora, mi matriz, ¿quién es? Sería la pestaña de cliente. Ok, nos vamos a la pestaña de clientes. ¿Y ahora? Sería de la A3. Ajá. Hasta, bueno, F23. Hasta F23. Muy bien. Punto y coma. ¿En qué columna está el valor que yo estoy buscando? Lo que quiero que me devuelva. En la 2. En la columna 2. Muy bien. ¿Y queremos que sea verdadero o falso? Falso. Y ahí solo va a salir el nombre, porque el apellido está en la 3. Solo el nombre, el apellido no. Sí. Aquí está, solo el nombre. ¿Cómo haríamos para meter el apellido? Para la función para unir. ¿Cómo se llama la concatenar? Ajá. ¿Dónde lo vamos a poner? En la pestaña de clientes se podría introducir fórmula de concatenar para luego buscarlo completo, ¿no? O se puede ahí mismo, aquí. Ajá, vaya. Entonces, aquí me dice que lo podemos unir, ¿verdad? Sí, ahí. Vaya. Entonces, aquí voy a agregar una pestaña más para que diga nombre completo. Ya tenemos nombre completo. Combinar. ¿Cómo quedaría la función aquí? ¿Cómo la vamos a estructurar? Igual, concatenar. Ajá. Se abre paréntesis. Uh-huh. Muy bien. Se selecciona. El texto 1 sería la B3. Ajá. Punto y coma.
punto y coma. C3. C3, ¿verdad? Sí. Vale. Cerramos. Aquí está el nombre. Pero ahí falta algo. Bueno, ¿qué falta? Dígame. Después. Es que va a salir unido. Ajá. Ajá. Los espacios. Exacto, los espacios. Los espacios. ¿Dónde los vamos a colocar? ¿Cómo le indica? Después de B3. Ajá. Y las comillas. Ok, muy bien, las comillas. Y luego punto y coma. Las comillas, ya abrí comillas. Ajá. Comillas, espacio, espacio, comillas. Espacio, muy bien, espacio, comillas. Comillas. Punto y coma. Muy bien. Vaya, hoy sí, ya tenemos Febe, Eunice, espacio, Aguirre. Y haremos lo mismo con lo demás. Pero ahí se puede anclar y jalarlo, ¿no? Ahora vamos a cambiarle aquí la dirección. ¿En qué columna de nuestro cliente? Y también tenemos que modificar otra parte de la fórmula. ¿Cuál sería la otra parte además de la columna? ¿En qué columna está el nombre completo ahora? En la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 7 en la 8. Ahí se me escondió uno. Se le fue. Vaya, entonces aquí le voy a cambiar el 2 porque ahora está en la 8. ¿Por qué no me dice, por qué me devuelve ahí referencia que no lo ha encontrado? ¿Qué más? Porque, ¿A dónde? No veo dónde dice que me lo encuentro. Ah, ya. Ajá. Porque encuentra celdas en blanco. ¿Hasta dónde? Ah, porque la selección fue hasta la G23. Exacto, hasta la G23. Entonces, aquí la matrix es la que vamos a modificar. Voy a borrar todo de la matrix para volver a seleccionarlo. Me voy a cliente, y en cliente selecciono nuevamente desde A3 hasta H23. No me la estaba tomando porque esta columna estaba fuera del rango. Ahora sí. Aquí está. Muy bien. Buen trabajo. Les felicito. Aquí ya tenemos a Ismery Juliet Díaz. Ella es la número 12. Vamos a verificar si es verdad. Aquí está. Ismery. Vamos a buscar el número 5. Pertenece a Carla Janet Barrera. Verifiquemos si esto no funciona. 5, le dije, ¿verdad? Yo puse 15. Aquí está. El código 5 es Carla Janet Barrera. Y de esa manera ya hemos aplicado concatenación para agregar, para unir los nombres y los apellidos. No es necesario que nosotros creemos una columna. Bueno, no va a ser necesario que nosotros vayamos digitándolo manualmente. Como aquí dice Febe Unice y en la otra dice Aguirre, ya no voy a hacer esto. Febe Unice Aguirre. Ya se imaginan si tenemos unos 500 clientes, cuando vamos a terminar. Y aparte, si es que no tenemos errores al momento de ingresarlo. Así como me estaba pasando, que había dejado la F en minúscula y lo demás sí, había puesto Eunice, la E en mayúscula, el apellido también, el inicio en mayúscula, y pero a Febe la había dejado en minúscula. Vaya, ¿qué les parece si resolvemos el ejercicio anterior de esta manera?
Voy a copiar precio, color. Perdón, ingeniera, me perdí en el de mayúscula. De mayúscula, minúscula, solo lo ubicó ahí en el... Permítame, ya cambio. Sí, aquí. Aquí, en esto. Aquí yo digité primero a Febe, así, de forma, con la F minúscula. Entonces me ubiqué en la celdita otra vez, doble clic. Otra cosa, que para activar una celda no es necesario así como hacer doble clic también, sino que usted solo se ubique en la celda y presiona la tecla F2 y ahí ya la activa. Y el puntero se lo agrega aquí al final, pero si usted quiere ir más rápido, doble clic y se posiciona antes de la, después de la F, presionamos la tecla de borrar y digité la F. Eso fue lo que hice. Y para convertirlas en minúsculas. Ah, eso ya es otra función. Ya sería nombre propio. Ajá, ya sería... aplicar otras ya las funciones para cambiar las minúsculas por las mayúsculas. Entonces, para evitar esta parte de estarnos equivocando, que yo aquí le diga a ella que así estos nombres, que queden de esta forma mal ingresados, ya se imagina usted que una factura salga así, Febe, y Eunice, que es un nombre, con la E minúscula. Entonces, para eso ya están aquí ingresados correctamente y simplemente los concatenamos aquí. Nos evitamos esto de estarlos digitando. Bueno, nos vamos a trasladar al ejercicio anterior. Copio el encabezado y lo voy a pegar en esta zona. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo aplicaría la función para conocer el precio de este modelo? Del Galaxy Ice 1. ¿Cómo podemos estructurar la función? ¿Me ayudan? Pero ese es el otro ejercicio, ingeniero. ¿O qué es lo que, perdón? Este es el ejercicio que hemos estado trabajando. Trabajando, sí. Que hemos estado trabajando. Pero ahora, ¿qué es lo que ahora vamos a realizar? Lo que vamos a realizar es a llamar otra vez aquí el precio de este producto, así como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, pero... En esos ejercicios lo hemos hecho utilizando la función indirecto y concatenando el nombre de la celda, aquí el nombre del producto que lo pasamos así a guión bajo porque así está el nombre de la celda y lo concatenamos con el guión bajo pre. Aquí unimos el valor de esta celda con esta terminación para que nos llame exclusivamente a 450, que es el precio de este modelo. Ahora queremos hacerlo, pero con la función buscar V. Aquí lo hemos hecho con indirecto. Ahora queremos hacerlo con la función buscar V. Quiero buscar el precio. Está posicionada en... ¿En qué? Ay, perdónenme. Eso no encuentro lo que está haciendo. Ay, ya. Dejar de compartir. Discúlpeme, aquí está. Hoy sí. Parece que no me entendían qué es lo que estábamos haciendo. Yo no le entendí en qué iba, porque quiere que hagamos, le decía yo. Ajá. No. Sí, para que vea que me estoy fijando. Sí, no, está bien, muchas gracias. Me ayuda eso. Vale, ahora sí. Aquí tenemos el ejercicio anterior y hemos llamado al precio de este producto mediante la función indirecto, al igual que el color. Pero ustedes me decían si no había una forma más rápida.
yo les enseñé otra forma de llamarlo indirectamente, pero se recuerdan que me ubicaba justamente en la posición en donde estaba la tabla, así como está mi matrix. Si yo quería ver el precio directamente con la función indirecto sin concatenar, este encabezado yo lo tenía que ubicar en la columna D. Ahora lo vamos a hacer, pero con la función buscar H, perdón, buscar V. Ah, es que en el anterior no salía porque no estaba en el D, sino que aparecía más allá la columna, ¿verdad? Exacto. Ahora queremos aplicar la función buscar V para llamar las características de este producto, de este modelo. ¿Cómo sería la función? ¿Cómo la vamos a estructurar? Hagamos uno, porque ya casi se nos acaba el tiempo, solamente para que veamos que sí se puede. Igual, buscar V. ¿Quién sería mi valor buscado en este ejercicio? El modelo. El modelo. Muy bien. Y le doy clic directamente a la célula donde tengo el modelo. Punto y coma. Matriz tabla, ¿dónde voy a ir a buscar ese valor? En la hoja que dice aquí base de datos función indirecto. Entonces selecciono mi rango. Mi rango en este caso va a ser desde C5 hasta H25. Ya tenemos nuestro rango. Y lo principal es que aquí estos vienen a ser como los códigos. Es algo, un nombre único y no va a haber otro repetido aquí. Muy bien, ya lo seleccioné. Ahora punto y coma. Indicador de columnas. ¿En qué columna se encuentra el precio? Aquí en mi rango. ¿En qué columna se encuentra precio? En la 4. 1, 2, 3, 4. Pero tomando en cuenta el rango que yo marqué. Pero no se toma también en cuenta la A, aunque no esté. No, aquí solo no. Hay rango seleccionado. ¿Cuál fue mi primera? Sería en la 3. 1, 2, 3. Muy bien. 3, punto y coma. Y queremos que sea coincidencia exacta y por eso le vamos a poner falso. Ahora cerramos paréntesis y presionamos enter. Y me dice, ay, el precio no estaba ahí. 1, 2, el precio estaba en la 2. Sí, el precio está en la 2. En la 2 y... Es que ya se quiere ir por eso. Y yo dijiste 3. En el del color. Sí, en el de color le puse por eso. Me salió mal. Ahí está, ¿ves? 450. Y es lo mismo que nota aquí. Ahí está. ¿Cómo lo sienten? ¿Más fácil así o con la otra forma de indirecto? Y ahí se puede rellenar y anclándolo, ¿no? Se puede, pero vaya, vamos a anclar primero la columna donde está el valor buscado. S4, aquí está. Ahora voy a anclar el rango. F4. Lo único que voy a estar cambiando, esto ya no lo puedo así como que ponerlo con autorrelleno, sería el indicador de la columna. Eso sería lo único que voy a estar modificando. Sí, es cierto. C4. No sé por qué me está dando que no encuentra. ¿Qué le hice? ¿Qué le moví? Bueno, dele pero es hundo ahí. Sí. Dele hundo. A ver. Aquí está. No sé cómo distorsioné. ¿Qué fue lo que le moví? A ver. ¿Qué le quité? Dice, bueno, la idea ya estaba.
Los voy a dejar porque yo me tengo que ir a la otra clase. Ustedes pueden practicar. Un minuto. Sí, ya me pasé. Los dejo porque me están esperando. Feliz noche a todos y gracias por conectarse. Gracias. Feliz noche. Buenas noches.